Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo, presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto. Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con la entrega generosa. No como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos de rebaño, del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como os decía, celebramos hoy esa fiesta de la Cátedra de San Pedro, es decir, la Iglesia toda unida mira hoy a la Cátedra de nuestro sucesor de Pedro. Cada uno, cada papa, con sus virtudes, con sus formas de ser, todos tienen el mismo encargo que el Señor dio a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es la roca en la que todos nos fundamentamos.
Él es el cimiento de la Iglesia. Es débil, como Pedro sabemos, que fue capaz de negar al Señor en su pasión durante 3 veces, pero también durante 3 veces reafirmó su amor al propio Jesús cuando le preguntó: Pedro, ¿me amas? por 3 veces. Entonces, esta fe, esta confesión de fe que hoy dice San Mateo en este capítulo 16, donde Pedro se adelanta a los demás y hace esa confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es la mayor confesión de fe que se puede hacer. No eres la persona que te admira la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues era un hombre, Jesús, admirado por la muchedumbre. Decía cosas bonitas, realizaba obras maravillosas. Y entonces le tenían como un profeta grande, un profeta muy interesante. Pero Jesús ya lanza la misma pregunta a aquellos que tiene más cerca, a aquellos que están conviviendo con Él, a aquellos que verdaderamente saben cómo piensa, qué hace, cómo vive, porque están día a día a su lado. Y entonces hace la pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y es Pedro el que se adelanta y hace esa confesión de fe, llamándole el Hijo de Dios. No un profeta, que sí que lo es, no un hombre que hace obras maravillosas, que sí que las hace. No, no, es el Hijo de Dios. Y por eso es por lo que el propio Jesús le dice: eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nosotros, 21 siglos después, seguimos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque Pedro en su día lo confesó, pero también el propio Jesús le dio la misión de confirmarnos a todos en la fe, de hacernos ver que efectivamente es el Hijo de Dios, y de ahí que esté continuamente enseñándonos, continuamente invitándonos a participar en la palabra de Dios, en la fe, y ahora, en estos tiempos, nos está invitando a la sinodalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el fondo estamos todos caminando juntos hacia el Padre, que nos sentimos unidos precisamente cimentándonos en la roca que es Pedro y sus sucesores. Bueno, pues este mismo Pedro, donde el Señor le da el poder de atar y desatar, como dice el Evangelio de hoy, al que le da las llaves del reino de los cielos, ese Pedro es el que hoy, en la primera de las lecturas, que es de la primera carta del propio Pedro, nos dice o aconseja a los presbíteros cómo tienen que actuar para ser verdaderos pastores del pueblo de Dios. A los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, es decir, que el propio Pedro también se considera lógicamente presbítero y testigo de la pasión de Cristo y partícipes de su gloria, os exhorto. ¿Y a qué nos exhorta? A pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, a ser fieles a esa palabra que habéis prometido un día, el día que se os consagró. Y no por sórdida ganancia, dice, sino con entrega generosa, una invitación a la generosidad de los presbíteros. Y no como déspotas, dice el propio Pedro, con quienes
os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en el modelo del rebaño. Eso es lo que tiene que ser el presbítero: generosidad, nada de despotismo, entrega y modelo para todo el rebaño. Y eso es lo que tiene que ser el presbítero en la Iglesia. Desgraciadamente sabemos que hay muchos que en los últimos años han mostrado una infidelidad a esto, y por eso precisamente ayer mismo la Conferencia Episcopal Española anunció que iba a encargar a una organización externa de la Iglesia, para que no se diga que hay intereses, sino a una organización externa que haga todo lo posible por averiguar abusos que haya podido haber en la Iglesia en los últimos 60 años. La Iglesia se muestra dolorida por todos esos presbíteros que no han sido capaces de guardar la fidelidad y ser modelos para el pueblo de Dios. Por eso, pero es curioso que es quizá la única institución que reconoce y quiere esa investigación, siendo como a niveles universales los abusos cometidos dentro de la Iglesia representan el 0,01% de todos los abusos que se han producido. Pero aún así, la Iglesia es la única institución que, con dolor, pero al mismo tiempo con valentía, quiere investigar estas acciones pues, que muchos presbíteros no han sabido contemplar en la misión que se les dio el día de su ordenación. Por eso, el propio Pedro nos invita a ser modelos del rebaño, modelos del pueblo de Dios. ¿Y todo eso por qué? Pues porque, como hemos visto en el Evangelio, nuestra misión fundamental, y es también la misión que tenemos todos los cristianos, de confesar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Hijo de Dios. Pues en la Eucaristía lo proclamamos como Hijo de Dios y nos invitamos unos a otros a ser testigos de Él, de su amor, de su entrega, de su generosidad en el mundo en que vivimos.